sobradamente preparadas pero sin empleo. Es la situación en la que se encuentran Gala y Samantha. Cada una tiene dos carreras universitarias. Samantha es fisioterapeuta y comunicadora audiovisual. Temas de medicina y eso, siempre hay nuevas enfermedades, nuevas técnicas, siempre hay que seguir estudiando. Y en el caso de comunicación, pues siempre salen nuevos programas y te tienes que seguir adaptando. Gala también se dedica a realizar cursos, aunque asegura que demasiada formación es contraproducente. Hay un problema de que no está desenvuelta, por ejemplo, la industria aquí en Galicia, como para ter un cargo para unha persoa tan preparada, non? Ou quizáis a xente que está a cargo nas empresas non sabe para que lle valerías. La falta de oportunidades les obliga a plantearse emigrar. Fisioterapia, sobre todo, sí, porque en Francia está la cosa bastante bien allí. Veixo os casos da miña familia, os meus tíos que emigraban nos anos 60, 70, e ao final eu tan preparada estou me vendo no mesmo. La fuga de cerebros non cesa. Emilio é uno de ellos. Tiene 32 años, se doctoró en física en Santiago y ahora trabaja en Portugal tras su paso por Francia. A mí me parece un lujo formar gente al nivel que estamos nosotros formados, ¿no? Tú date cuenta eso. Yo llevo 10 años formándome, entre comillas, como investigador, ¿no? Una alta cualificación, todo ese tiempo pagado por el Estado, por el gobierno autonómico. O sea, lo hemos pagado entre todos. Cada año 11.000 jóvenes cualificados abandonan Galicia y muy pocos quieren volver. Una situación que dibuja un escenario complicado para el futuro de la comunidad.